Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a primer círculo. Eh, la violencia está por todas partes. Nos levantamos y escuchamos que el fin de semana hubo en Zacatecas, en donde usted quiera, Tamaulipas, por todas partes. Y en ese, en ese contexto eh, cobra el libro que queremos presentar hoy una enorme relevancia, porque también ha habido buenas experiencias. Y de las buenas experiencias hablamos muy poco. Eh, hoy nos acompaña Rubén Aguilar, seguramente usted lo conoce. Académico, ha estado en el sector público, ha sido vocero de la presidencia. Y él escribió junto con el exgobernador Moreira un libro, prologado por Jorge Castañeda, sobre la experiencia que tuvieron en Coahuila, en particular la organización en contra de, los, de la violencia. Una, una experiencia, por decirlo de alguna forma, muy exitosa, Rubén. ¿Por dónde comenzamos? Tú dices multidimensional en el libro. Bueno, Federico, gracias por la invitación, Carlos. Eh, bueno, eh, el libro cuenta una experiencia, no es un proyecto, es mm. narrar lo que ocurrió. Y eso me parece que es lo más relevante. Y comienzo diciendo que cuando Rubén Moreira Valdés asume la gobernatura de su estado de 2011 a 2017, antes había estado su hermano y en medio de los dos un interinato de Torres por un año, eh, pues se re, la, la situación era terrible, como sabemos en ese momento Torreón era la quinta ciudad más peligrosa del mundo, no muy lejos Piedras Negras, la situación era muy, muy complicada. Y a partir de esta estrategia multidimensional con cinco elementos, se redujeron los homicidios de Olochos en 88%. 88% en, sí, al término de los primeros dos años de gobierno se sostuvo, incluso un poco bajó, y el siguiente gobernador, Miguel Riquelme, asume la misma estrategia, da continuidad y todavía sigue bajando los indicadores. Para ponerlo de, en contexto, en Coahuila está hoy con tan pocos homicidios como Yucatán. Es increíble. Abajo. Es? Está en la frontera. Tiene pues, todos los problemas de la frontera. Tiene un estado muy violento de un lado que es Chihuahua, otro menos pero complicado que es Nuevo León. Y sin embargo, está como Yucatán. Y Yucatán. No es con los yucatecos que tengas menos violencia. Y Yucatán está como Suiza. Exacto. De ese, de ese nivel estamos entonces. En términos de homicidios era... por cada 100.000 habitantes. Sí, que era brutalmente violento en manos del narcotráfico, objetivamente, y pues con la conciencia de un gobernador que dice si no hago algo, este, pues voy a fracasar, incluso me puedo caer, entonces decide implementar una estrategia compleja y para eso pues alguna idea tenía de lo que había ido viendo a lo largo de eh, la campaña y en los meses de que ya había eh, ganado eh, pues entrevista con Fajardo va a Colombia eh, eh, se mantiene muy acerca entendiendo qué había pasado en Colombia de Uribe eh, lee los textos que había escrito Uribe eh, visita a la policía nacional de Colombia etcétera para acabar de armar la, la estrategia que eh, pues la mayor parte es preventiva con una parte frontal contra el crimen organizado y una parte de estrategias de apoyo al conjunto de la acción. Ahora, lo que a mí más me parece claro de este tipo de estrategias, y lo vemos en otras entidades donde funciona, es que lo primero es un compromiso del gobernador de encabezar el problema. Esto de decir es problema del gobierno federal, es problema de la fiscalía, es problema de los gringos, no funciona. Si el ah, gobernador pues... o el jefe político no le entra, no se resuelve. Imposible resolverlo. El único que lo puede resolver es que el gobernador lo convierta en su tema y que la construcción de la paz, devolver la paz, sea, sea el propósito que articule todo el accionar del gobierno y el único entonces que puede coordinar las distintas fuerzas, la federal, la municipal con la estatal. Pero si eso no ocurre, jamás vamos a poder resolver el problema. Puede ser muy notable y vale la pena mencionar. El capítulo 1 da cuenta de la estrategia de Humberto Moreira. Uh -huh. El presidente Calderón lo acusó en varias ocasiones de ser narcotraficante o estar ligado con el narco por él y gente de su gobierno. Entonces, la decisión que toma Humberto Moreira es eh, pasarle la seguridad al ejército. Y en ese caso, él no, no se entrevista en directo con el general secretario, el general Galván, sino que utiliza a Isabel de hoy cónsul de México en Estambul, este, eh, se ponen de acuerdo y bueno, el gobierno dice, yo el gobierno yo pongo el dinero que me digan, pero yo nada más pongo el dinero. Entonces, que el ejército se haga responsable de la seguridad del Estado. El general secretario Galván pone de ponen 14, 15 generales y unos 300 eh, eh, elementos de tropa de apoyo a la estrategia y es... El jefe de la policía del Estado, el jefe del sistema penitenciario y los jefes de la policía de las 12, 13 ciudades más importantes del Estado. Se hacen cargo, eh, altos salarios, eh, eh, ingresos de compensación, pago de viviendas, etcétera, etcétera. Y pues no resulta, y no resulta, y sigue la violencia arriba, y sigue la violencia arriba, y sigue la violencia arriba. Y bueno, vamos a decirlo rápido, ojalá pudieran leerlo bien en el primer capítulo, pues la evidencia es que obviamente fracasaron, el gobernador entonces se tiene que deslindar de ellos y entrega un desastre. Este, eh, y probablemente los... los eh, elementos del análisis que hace Arvide valen para lo que está haciendo la Guardia Nacional Exacto. y el Ejército en este sexenio, con este gobierno en 19, en 20, en 21, ahora en 22, 23, 24 y probablemente para adelante. El ejército jamás va a poder resolver, la Guardia Nacional siempre ha sido ejército, jamás va a poder resolver el problema de la seguridad por lo que anotaba Carlos, solo lo puede hacer el gobernador en turno. Que es el que conoce con precisión los detalles, qué pasa, etcétera, y el que puede orquestar la contribución federal de apoyo, pero nunca puede el ejército tener la voz cantante y si lo va a tener, como ahora demostrará su absoluto fracaso. Me, me decía un, un general: me dice, bueno, es que nosotros necesitamos de las policías estatales y municipales, porque no sabemos movernos en muchas de las ciudades a las que nos envían. Y yo creo que en el libro también queda muy claro eso. O sea, las policías locales son el cimiento de lo que quieras. Pueden llegar militares a reforzar a no sé cuántos, pero si tú no tienes una policía local eh, bien remunerada, con prestaciones, motivada, no va a funcionar. Ahora, el otro tema que mencionas, creo que está claro lo que dice Federico, el otro tema que mencionas es la prevención porque no solo se trata de poner policías, ¿cuál es la parte preventiva que mejor funciona? Y, y, y la parte preventiva tiene que ver con cosas duras de política pública. Uno, crecimiento del empleo, crecimiento de la economía, dos, crecimiento del empleo. Eh, Coahuila, claro, es uno de los estados de mayor exportación de México en la zona de la frontera, uno de cada... Uno de cada cuatro carros que exporta México se hacen en Ramos Arispe y en un lado de Saltillo. Entonces, se generaron 180 empleos formales. Más que los cuatro últimos sexenios del gobierno anterior, se hicieron 240 nuevas preparatorias, ocho nuevas universidades. Este, Empleo, se, espacios educativos. Espacios deportivos, cultura, este, re, eh, respeto y restricto a los derechos humanos, este, eh, reformas legales que permitan. Eh, uh, pues eh, hacerte de elementos que a su vez puedas usar a la fuerza eh, de la policía, ministerial, etc., para hacer ciertas tareas. Eh, también una, una eh, relación muy profunda, muy fluida con la sociedad civil organizada y sus estructuras organizacionales, con la empresa también, con las iglesias también, con la prensa también. Pero el punto central, digamos, es... Eh, de esa, de, eh, expandir eh, la economía, que es la única que puede generar empleos formales que reducen los niveles de pobreza y al tiempo, pues hacen que la gente se articule en un proyecto de defender lo que tiene. Eh, por ahí iría básicamente la prevención. Ahora, es muy interesante esto último que mencionaste un poco al paso: la participación de la empresa, porque existía la experiencia de Nuevo León en donde los que presionaron al gobernador fueron los empresarios. Los que le pedían una reunión mensual para, para ver cómo estaban las cosas eran los empresarios, porque el gobernador no se ocupaba de buscarlos. Entonces yo creo que esa, esa mancuerna es muy significativa. Aquí cómo se dio, y es un elemento sustantivo para explicar también el éxito, cómo se dio fue que cuando los empresarios de, en particular de Torreón, de esa zona de la laguna, de Saltillo y también de Monclova, digamos, uh -huh. ven la efectividad de lo que está ocurriendo, entonces dicen apostemos, vale la pena, entonces pongamos de dinero, pues no sé el cuartel para el ejército eh, que se hizo en Monclova, más de la mitad lo pagó la empresa privada en el A caso nos queda de Monclova. Muy poco tiempo y quizá habría que tocar un último tema, que es una buena coordinación entre la fiscalía, la procuraduría y las policías digamos, Absoluto. porque no basta detener, hay que poder procesar judicialmente. Absolutamente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace en, en, en una coordinación muy estrecha, en un proceso de intelección de cada quien haciendo su propia responsabilidad, y tú desde las policías tratando de realmente primero este, asumir siempre los debidos procesos, asumir respeto a los derechos humanos y, en razón de eso, hacer pruebas de lo que realmente eh, eh, exige prueba y la posibilidad de la culpabilidad. Nunca entregar a nadie de antemano, nunca eh, violentar el orden jurídico. Pero también hay un problema de cómo se financia el crimen, cómo le cortas los circuitos, cómo enfrentas ese digamos, hidra que se va reproduciendo. Sí, Carlos, eso es fantástico, la, el, 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 el resultado de, de, de Coahuila. El gran dinero del narco, todo el mundo sabe, todos los que han estudiado se quedan en Estados Unidos, ¿no? Se lava en el sistema financiero de los Estados Unidos, no regresa a México. Los americanos lo ven como de estrategia de seguridad nacional. Entonces, Rubén, estudiando el crimen, eh, pues se vio cómo se financia el crimen organizado en el caso particular de Coahuila. Carreras de caballos, peleas de gallos, venta clandestina de alcohol... Maquinitas en las tiendas, eh, cobro de piso en los casinos, giros negros, junkers, eh, etc. todo eso, pues si quieres cortar, tienes que cerrarlo cortar de entrada y bueno al principio hubo como reacción de la sociedad cuando la sociedad se dio cuenta aplaudió pero al principio extenso pero te la tienes que jugar como gobernador porque si no no hay posibilidad el narco siempre entonces se seguirá financiando ¿Sabe lo tiene usted jaque mate al crimen organizado de verdad está muy interesante buenas experiencias buenos tips de lo que podríamos ser a nivel nacional Rubén, mi gracias por haber estado aquí gracias nos vemos la próxima aquí en primer círculo. Muchas gracias Rubén, qué bueno que nos cuentes una experiencia de si sí se, sí se puede. Si sí se a puede. Si se puede. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en primer círculo.